El último día nos despedimos de la clase diciendo que dedicaríamos esta hora a preguntas y respuestas sobre este tema. De hecho, llevamos casi 3 meses introduciéndonos en este especializado estudio sobre la muerte y no he permitido apenas ninguna pregunta. No es que lo haya prohibido, pero como no paraba de hablar, cualquiera se pone a preguntar. Pues ahora es el momento para que hagáis preguntas sobre todo lo que hemos estado hablando, cualquiera de los aspectos que hemos hablado, o cualquier duda que tengáis, o cualquier cosa que se os ocurra acerca de este tema. Ya sé, antes de empezar, que he puesto aquí esta imagen y que puede resultar un poco chocante para algunos, pero si eso ocurriera, pues no la miréis, no os preocupéis, miradme a mí y dejad esta imagen como una imagen subliminal y remanente. Aprenderemos que es una imagen de belleza, que esta es una imagen extraordinaria y que no tiene nada que ver con los conceptos que aparentemente en el mundo así profano tienen acerca de este simbolismo. Esta es una imagen que habla de nuestro yo inmortal, representado por un esqueleto que está sonriendo, ¿eh? Dice, uy, esto está es fantástico. Y no es un atardecer o un anochecer, sino que es un amanecer. Y habla del constante movimiento y cambio. Es una imagen de belleza. Pero hasta que la estudiemos a fondo, la dejamos aquí y me detengo, porque si no, no vais a hacer ninguna pregunta, seguiré hablando durante la hora. Así que ahora es vuestro momento, levantáis la mano y hacéis una pregunta que seguro que es bien interesante y de momento es bienvenida. Así que tuya es la palabra, adelante. Bueno, buenas tardes. Desde mi pequeño punto de vista de comprensión, me pregunto sobre los temas de maridaje. No hablo de mí. ¿Los temas de? Maridaje, como se hace el vino con los alimentos. ¿Cómo se puede mezclar? Sobre todo en las tradiciones bien monoteístas o teístas, todo este tema de que estamos hablando en estas últimas clases, la muerte, en diferentes tradiciones, pero si queremos, si podemos empezar con la mía, que ya he dicho, entre el cristianismo y la tradición hebraica. ¿Cómo nosotros o yo, que hemos empezado con unas religiones desde pequeños, que llevamos en el consciente, en el subconsciente, y ahora tratamos de descubrir nuevas versiones? Entonces, sí. Yo le pregunto a un judío que soy guía turístico y le enseño a la Sagrada Familia y le digo, este es Jesús crucificado. Me dice, ¿Jesús? Y dice, ah, sí, un buen hombre. No, hay que decir Rabino Yeshua y ya está. Dice, Rabí Jesús. Este es el Rabí Jesús que lo miras fijamente y le dices, que era judío, ¿eh? Hijo de madre judía y padre judío, en una comunidad judía, ¿eh? ¿Eh? Y entonces sigues hablando y ya está. Bueno, vamos a intentar, no sé si responderte exactamente sobre la pregunta, pero voy a comentar algo al respecto y a ver si podemos extraer lo útil de lo que se me va a ocurrir en relación a la muerte. Es bien cierto que nosotros estamos estudiando la muerte desde una perspectiva que podríamos llamar universal, o bien también podríamos decir sintética. Nosotros estudiamos la muerte desde lo que consideramos que la muerte es, y desprovista de aquella estructura ortodoxa que cualquier religión la puede envolver. A lo largo de la cultura de los seres, del desarrollo de la cultura de los seres humanos, en las diferentes civilizaciones y en los diferentes lugares de nuestro planeta, el fenómeno de la muerte ha sido interpretado de diferentes maneras, distintas maneras. Muchas de ellas han querido, esas maneras han querido aprovecharse de este fenómeno en beneficio de unos pocos para producir pues determinadas reacciones, seguimientos, miedos, etc. Pero también en otras culturas se ha hecho de otras maneras para exaltar el ánimo y el espíritu de los que quedan. Sin embargo, esas son interpretaciones
dentro de los contextos religiosos, en mayor o en menor medida. Cuando nosotros miramos lo que estamos ahora estudiando, no lo hacemos desde la perspectiva de los luteranos, ni de la perspectiva de los testigos de Jehová, ni de los católicos, ni de los judíos, ni siquiera la de los budistas, ni siquiera la de los sintoístas o la de cualquier religión que queramos ver en el ámbito de una religión. No nos interesa esos aspectos porque consideramos en nuestros estudios que a lo largo de las reencarnaciones, porque resulta que creemos en la reencarnación, a lo largo de centenares de reencarnaciones ya hemos vivido esta experiencia en el ámbito de prácticamente todas las religiones. Ya nuestros cuerpos han sido incinerados más de una vez y han pasado por cremación. Y otras veces han sido los cuerpos que habíamos ocupado, otras veces han sido enterrados, y otras veces han sido puestos en mausoleos y en nichos, y otras veces han sido dejados al aire o han sido troceados los cuerpos que hemos dejado en el ámbito de distintas religiones. Ahora nosotros las respetamos y decimos, las religiones son útiles para la mayoría de la gente. Y cuando estoy dentro de una religión y a mi alrededor, aquellos con los que me estoy relacionando pertenecen a esta religión, la respeto y actúo según ellos para no ofenderlos ni para crear determinadas disonancias o enemistades según las creencias de ellos. Así que soy muy respetuoso y me parece bien cómo lo hacen. Que el cadáver lo quieren ¿cómo es? Eso. O que lo quieren dejar que se seque en lo alto de una colina y que se lo coman los buitres. Nos da igual. A nosotros no, nos da igual. Nosotros diremos lo que queremos con nuestro cadáver, con lo que queda en nuestro cuerpo. Lo vamos a dejar escrito y vamos a decir, cuando pase por esto, lo que quiero que hagan con mi cuerpo es lo siguiente, en base a nuestros estudios. Pero eso no será dentro de una religión. Evidentemente, también podemos decir, como no querré ofender pues, si a mis hijos o a mi esposo o esposa, si me ocurre esto pues, súbitamente, ni a mis padres, pues mira, si me ponen dentro de un nicho, pues bueno, ya sé que no será tan fácil lo que voy a vivir como si hicieran esa otra cosa. Pero por amor a ellos, me dejaré en ese estadio. Pero nuestras creencias dejan de ser creencias para adentrarse en el estudio de los fenómenos de la realidad. Y para que eso pueda ser, desconsideramos para nosotros mismos los ámbitos religiosos. No nos sirven los ámbitos religiosos más que para darnos unas ciertas orientaciones cuando son válidos. Y cuando no son válidos, simplemente para conocerlos, respetarlos y dejar que los otros sigan ese camino si quieren. Este no es un estudio religioso. No estamos, aunque lo parece porque es cábala, no estamos dentro del judaísmo. De hecho, los rabinos cuando me ven en los vídeos, que los ven, dicen que el que habla no puede ser un judío que enseñe cábala tradicional. Y es cierto, ni soy judío ni enseño cábala tradicional, así que no descubren a América cuando dicen una cosa de estas. Si enseñara cábala tradicional, no podríais estar aquí. No sé si hay alguien, a un judío varón y muy devoto aquí. Pero si no sois judíos varones y muy devotos y tenéis más de 40 años, no podríais estar aquí. Así que judío devoto no estaría. Evidentemente, claro, pues, evidentemente, pues entonces ya esto está claramente entendido. Dentro de este ánimo, nosotros los conceptos religiosos los aprendemos a ver desde una perspectiva esotérica, no exotérica, desde una perspectiva no esotérica como extraña o supersticiosa, sino en el sentido de que hay que desarrollar una profunda visión de la realidad para poderlo ver. Queda escondida de la mirada del vulgo, de la mirada superficial. Esta es nuestra perspectiva. Vamos a intentar demostrar
tanto como podamos desde un punto de vista, llamemos científico, que para nosotros sea científico, que podamos experimentar, repetir el experimento, llegar a conclusiones razonadas y decir, esto evidentemente es así. En cuanto a las religiones, las respetamos. No, lo que nosotros decimos no es para todo el mundo. Es solamente para unos pocos que están en el ánimo de querer ir más allá de la simple creencia religiosa. Es para esos pocos que son capaces no de obedecer ciegamente lo que dicen otros, sino de hacerse grandes y trascendentales preguntas y quererlas resolver. Querer tener la respuesta de esa pregunta a través de una experiencia que sea razonablemente repetida y finalmente asumida. Otra pregunta, por favor. Usted. Comentaste que en el proceso de restitución, ¿sí?, el excesivo apego a la forma física puede llegar a producir una agonía a la hora de morir. ¿Esto es aplicable cuando somos nosotros los que influimos en otro ser por nuestro apego? Es decir, nuestro apego hacia otros seres puede provocar esa situación. Sí. El apego hacia otros seres puede dificultar, bueno, hacia otros seres humanos, no lo entendemos, ¿no? Puede, es que seres hay muchos, ¿eh? Uno de cuatro patas es un ser, ¿eh? También. Sí, ciertamente también. Bueno, el hecho es que nuestro apego hacia otros humanos que estén en el proceso del fallecimiento puede dificultarles la salida. No nos la habrá de dificultar a nosotros en el caso de nuestro desarrollo en este sentido, pero a un individuo general sin preparación ni entrenamiento se la puede dificultar bastante. Un hijo que le diga a la madre moribunda, mamá, no te vayas, mamá, no me dejes solo, por favor, ¿qué haré sin ti?, está dificultando la ida de la madre. La madre puede sentirse muy atada a una experiencia en el plano físico que ya está finalizada. Desde ese punto de vista, nosotros deberemos ejercer una cierta responsabilidad para con nosotros mismos cuando nuestros parientes pues estén en el acto de desapegarse, es decir, en el acto de morir. Y aunque sean muy queridos, cuando podamos reconocer que esto ha llegado a un final, pues hemos de saber cortar y hemos de saber decir, lo has hecho bien, ha sido extraordinario nuestro encuentro y nuestro tiempo en el que hemos vivido juntos, y ahora reemprende tu nueva etapa, que la vida es muy larga, nos volveremos a encontrar. Aprenderemos técnicas al respecto, hay técnicas muy precisas al respecto para facilitar este hecho, porque, como decías en la pregunta, se puede influir muchísimo a la hora de la muerte, del momento último de la muerte, en aquel que ha de irse. No solo ese individuo para consigo mismo y los apegos que pueda tener al cuerpo físico y otras cosas, puede tener apegos de otro tipo, vimos que eran cuatro el tipo de entidades con las que hemos estado colaborando y que hay que aprender a relacionarse y a despedirse de ellas, pero dentro de esas características, pues el hecho de que nosotros podamos influir en esa despedida va en las dos direcciones, impedirla o favorecerla. Más preguntas, usted dirá. Yo quería decir que, según esto, la mayoría de muertes son traumáticas, entonces. Sí, aquí tenemos. Un ambiente negativo, sí. Un ambiente de despedida, un ambiente de finalizar algo, entonces. Sí. Bueno, mira, es que esto que acabas de decir, me gusta mucho que lo hayas dicho, porque si nosotros observamos a nuestro alrededor, como bien has dicho, la mayoría de las muertes son bastante traumáticas. O sea, el que se ha de ir, ¿qué ambiente ve a su alrededor generalmente? Hasta en algunas tradiciones le alquilan lloronas. Plañideras. Eso, plañideras, ¿no?
Entonces, ¿con qué ánimo se puede ir si está causando tremenda desgracia a todo el mundo? O sea, cuando la conciencia no está despierta, todos estos ambientes pueden influir mucho en aquel que parte. Desde, supongámoslo al revés, desde una familia de conciencias muy despiertas, despiertas y evolucionadas al respecto, los últimos momentos de una transición pueden llegar a ser muy interesantes para todos. Pero lo que se necesita es conciencia despierta. Conciencia despierta no hay. Generalmente, bueno, hay excepciones, desde luego. Siempre hay excepciones. Pero desde un punto de vista así de grandes promedios, no existe. Y los momentos de irse, pues pueden llegar a ser bastante, y has usado esta palabra, traumáticos, así que puede ser. Porque entonces llegamos a la conclusión de que la mayoría de la humanidad, como no tiene desarrollado el nivel de consciencia, pues están... La mayoría de la humanidad no tiene desarrollado un nivel de conciencia espiritual. Entonces, ¿cómo fallecen? Como seres humanos comunes. No, esta manera que estamos estudiando es una manera de fallecer espiritualmente orientada, no religiosamente orientada. Hemos de saber distinguir esto. Un religioso, sea un sacerdote, un clérigo, un monje, puede ser muy poco espiritual y muy religioso. Si el hecho de vestir un hábito y pertenecer a una religión fuera equivalente a estar espiritualmente desenvuelto, la verdad, no sé si esto lo dejaré en el vídeo, ¿eh? Bueno, si fuera equivalente el vestir un hábito a estar desenvuelto espiritualmente, estaríamos rodeados de maestros de sabiduría. Tendríamos adeptos por doquier, pero no los vemos, no los vemos. Cuando vemos determinadas religiones y escuchamos lo que se descubre de cómo actúan y de lo que hacen en ámbitos políticos, en ámbitos de celibato y todo esto, y decimos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esto es humanidad general. Claro que hay religiosos que son ejemplos de espiritualidad. ¡Oh, eso es la gloria! Claro que los hay, y van apareciendo, pero no es el promedio. El promedio es muy para humanidad común, a la altura de la humanidad común desde ámbitos religiosos. Los ámbitos religiosos dicen, haz esto y no hagas esto otro. Si haces esto otro, te van a dar y vas a ir al infierno. Y si haces esto, tendrás 70 vírgenes en el paraíso o lo que quieras. Serás feliz a lo largo de los tiempos. Bueno, estoy caricaturizando un poco, pero esto se supone que para el estudiante espiritual va quedando atrás. Llega el estudiante espiritual a reconocer que eso ha sido útil, que podía haber sido mejor, pero que ha sido útil, ha sido una etapa. Para la humanidad en general es una etapa. Todo esto le irá produciendo un gradual, un paulatino desenvolvimiento, hasta que, está predicho, al final de la era de Acuario, la humanidad habrá despertado bastante. Los temas que ahora se estudian aquí de una manera minoritaria y en otros lugares como este, pues serán los temas de las grandes inquietudes del promedio de la humanidad. Y se enseñarán de una manera pública porque serán las necesidades para aquellos que habrán llegado en su mayoría a una cierta madurez de la personalidad y a un ámbito de vida de inquietud espiritual. Pero no, todavía no es así, pero se está moviendo en esta dirección. Aquí y allá. A ver, cuando llega la muerte, bueno, la muerte no, restituimos nuestros cuerpos, vamos destruyendo los cuerpos. Sí. Entonces, el alma, en cierta forma, recibe luz de los mundos superiores para ser acompañada, o bien la luz de la propia consciencia es la que tiene que encontrar el camino para unirse a su cuerpo. Sí, dentro de las características de cómo lo has dicho, que las tendríamos que afinar un poquito, pero que son válidas, la respuesta es que de las dos cosas, o de los dos niveles, la propia luz y la luz de la ayuda
que asiste en el momento de la transición. Puede haber mucha ayuda o puede haber poca ayuda. La ayuda también puede demandarse, puede pedirse, puede ser enviada. Funciona muy, las primeras etapas funcionan muy parecidas a nuestra existencia física, porque estamos muy cerca del mundo físico, esto es muy cerca. Así que hay mucha experiencia parecida a la experiencia del plano físico. En el momento que abandonamos el cuerpo físico, hemos de saber también, es que nos faltan clases, hemos de saber, en el momento en que abandono el cuerpo físico, ¿qué me pasa? ¿Qué conciencia tengo? Y hay toda una gama de posibilidades. La posibilidad A, la posibilidad B, la posibilidad C, hay varias posibilidades que dependen de cómo hemos sido en la vida y que dependen de nuestra madurez. El individuo muy simple, vamos a hablar del individuo muy, muy simple, solo pondré este ejemplo, porque si no nos adelantamos, pero el individuo muy, muy sencillo, que diríamos muy primitivo, que es un individuo de buena fe y que cuando lee el periódico le da dolor de cabeza, no por la vista, sino porque hay demasiada, se dedica al campo y es muy sencillo, e incluso podríamos decir, es buena gente. Es buena gente, pero es buena gente por lo sencillo que es. Hombre, tampoco lo vayas a molestar porque entonces es muy mala gente. Pero este individuo, en el momento en el que se va de aquí, entra como en un estado de sueño y o sea, es como si hubiera cogido el ave. Coge el ave y se va para arriba tan tranquilo. No tiene prácticamente nada, y entre comillas digo, en qué pensar. ¿Por qué no tiene nada en qué pensar? Porque nada pensó, solo pensó patatas, sembrar patatas, recoger patatas, conservar las patatas, volver a sembrar patatas. Solo pensó en patatas, no hay que reflexionar mucho sobre las patatas. El ave. Un individuo como nosotros, como los que estáis todos aquí. ¿Qué ave? No hay ave, hay un camino a pie. ¿Por qué? Hay que pensar mucho. Y este camino a pie puede ser de diferentes maneras. Decíamos, es distinto si sales por el corazón, si sales por la cabeza, si has estado mirándote el ombligo, sales por el ombligo. Si has sido un individuo egoísta, si has sido un individuo del corazón, si has dedicado tiempo de tu vida al ámbito del corazón, a amar, a servir, eso es muy distinto en el momento en el que sales. Es como si dijéramos que las asistencias son distintas. Estás haciendo autostop y llega un buen coche y buena gente para conducirte más arriba. Porque en el momento en que sales, estás hasta cierto punto en un mundo nuevo, te cuesta. Ahora, cuando se ha llegado a un determinado nivel de la experiencia post-mortem, es el sol. Y cuando es el sol no hay problema. Ya está. Pero hay todo un trozo. Esto es el cuerpo físico. Desaparece el cuerpo físico y nos hemos quedado sin cuerpo físico. Pero está Yesod. ¿Qué es Yesod? Está Hot. ¿Qué es Hot? Está Netza. Luego, ¿veis? ¿Dónde está esta imagen? Esta imagen es la que te dice, ¡ey, mira cómo aparece el sol! ¡Mira cómo está saliendo el sol! Pero antes de que salga el sol, hay mucho de lo que desprenderse y mucho que cosechar. O sea, según esto del campesino, todos van a la fuente, todos llegan a que... Sí, sí, todo el mundo. Sí, esto que acaba de decir ella es muy importante. Ningún ser humano se pierde. Ni ningún ser humano... Podéis estar seguros y podéis hacer una apuesta si queréis. Sí, se pueden hacer apuestas para otras vidas o para después de estas. Sí, la conciencia no desaparece. Podéis estar seguros. Nadie desaparece ni deja de existir por el hecho de que su cuerpo físico se haya estropeado hasta el límite de ya no poder albergar la vida ni la conciencia. No existe una cosa así como el infierno eterno. Olvidaros ya de esas tonterías. Son absolutas tonterías para asustarnos cuando éramos pequeños.
pequeños en conciencia. Sirven a muchos. Irás al infierno. No se lo cree nadie. Pero por si acaso, todo esto son ámbitos religiosos. Tienen su función. De verdad que no voy a poder editar este vídeo. Tienen su función, pero para nosotros, si queremos ir a una profunda realidad de esta experiencia, hemos de deshacernos de todo esto. ¿Qué infierno? Pensad cómo puede ser una ley universal de vida, de conciencia, una deidad en una creación con la belleza de la creación que está por todas partes, que a una parte, a un eje esencial de la creación, que es el ser humano, que en su ignorancia comete errores, aunque sean gravísimos, va y lo castiga ahí al azufre y fuego eterno. Por favor, olvidaros de eso. ¿Y el purgatorio? El purgatorio es nuestra propia conciencia. ¿Sabéis lo que es el purgatorio? El purgatorio es aquello que os duele aquí cuando habéis hecho algo dañino y dice, algo me corroe. ¡Ah! ¡Qué desagrado! Ese es el purgatorio. Ese desagrado que, no, yo tengo que arreglar eso, Hablaremos de estas cosas. Estamos bajo una ley universal de amor y de belleza. Es nuestra ignorancia la que nos impide verla y vivirla en plenitud. En la medida en la que nos alejamos del error y de la ignorancia, va desapareciendo el sufrimiento, el dolor, y el ser humano va percibiendo cada vez más la realidad del ser. Caballero. Yo respecto a lo que usted dice sobre la inmortalidad, he leído en algunos libros de ocultismo y de alquimia que si no se alcanza el estado de que usted llama el sol, el estado que usted llama el sol, belleza, el sol, sí, o sea, la inmortalidad consciente del Dios superior, que no hay reencarnación consciente, o sea, que el cuerpo y toda la personalidad de la persona, todo lo que es la persona, que sí que es verdad que se reencarna, pero a la persona no haber alcanzado el estado que era inmutable, valga la redundancia, entonces la persona muere para siempre, ya no hay nada más, o sea. Bien, vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. Esto es muy interesante. Será un tema que desarrollaremos pormenorizado, muy detallado. Es muy importante lo que acabas de traer aquí como pregunta. Pero antes vamos a decir una cosa para que nos sirva para siempre. Los libros escritos no siempre dicen la verdad. Tenemos la tendencia a creer que lo que está escrito en un libro es cierto. Pues ya lo podemos escribir en cualquier nota. No siempre, de hecho diría casi nunca, pero bueno, como tengo que editar el vídeo, diré, no siempre lo que está escrito en libros es verdad. La capacidad para escribir un libro depende solamente del nivel mental, los contactos que gusten y que se vaya a vender. Punto. Espera, es que esto es importante. Déjame terminar. Ahora, nuestra discriminación tiene que saber escoger los libros. Hay libros que ciertamente dicen lo que has explicado, pero hemos de tener en cuenta de que la parte superior del árbol de la vida, de este sol hasta arriba, no hay que desarrollarla. Cada ser humano la tiene, forma parte de su linaje divino, es la divinidad en un humano. Así que esa divinidad que ha sido individualizada para crear un humano en la noche de los tiempos, nunca se pierde y finalmente se reintegrará en la unidad con Dios. Así que al no perderse esto, ningún humano se pierde, ningún humano se pierde. Pero la personalidad, dice, la personalidad no reencarnará. Estoy de acuerdo con esos ocultistas y con lo que has dicho. Es cierto, la personalidad no reencarnará. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Abel. ¿Cómo? Abel. ¿Aben? Abel, me llamo Abel, sí. ¿A-B-E-N?
No, Abel. Abel, como el Abel. Ah, bien. Muy bíblico. Muy bíblico. Estupendo. Estás en el lugar adecuado. Vale, pues mira, Abel ahora tiene una personalidad, ¿no? ¿Y dónde está la anterior? De la anterior reencarnación. Es que el anterior yo creo que no tiene personalidad, es el Dios superior, es aquello que yo tengo acá. No, no, en la anterior te llamabas Zacarías, ¿dónde está? O te llamabas Juan, ¿dónde está esa personalidad? Está muerta. En todos nosotros la personalidad anterior está muerta y no nos interesa. Es que además no nos interesa. ¿Por qué? Porque aquello que conformó la personalidad anterior era peor que lo que estamos ahora conformando como la personalidad actual. Es igual que el cuerpo físico. ¿Dónde está el cuerpo físico? El cuerpo físico que ocupamos en la anterior reencarnación. A lo mejor éramos altos y muy bellos, o bajitos y muy deformes, o muy altos y deformes, o muy bajitos y muy bellos. ¿Y dónde está? Murió. Se desintegró. Pero hay algo que permanece. Y lo que permanece es la esencia de madurez de esa personalidad. El logro que hemos alcanzado en una encarnación, incluso el del cultivador de patatas, ese logro es extraído de cada nivel y se va al sol. Y con ese logro se construye la siguiente personalidad y el siguiente cuerpo. Esto es lo que nos enseña la tradición y es lo que vamos a desarrollar en nuestros estudios. Más preguntas, por favor. Usted. Bueno, es cuando una persona decide ponerse en su vida y ha sido una persona que ha sido de mucho corazón. ¿Ha sido lo que llamaríamos una buena persona? Sí, una persona así y que por circunstancias que se ha encontrado con personas que no la han ayudado decide poner fin a su vida. Sí. Bueno, estamos hablando de dos cosas, el suicidio en sí y luego si desde el otro lado nos pueden... Y si sería correcto intentar ayudar a esa persona. Sí. O igual necesita un proceso en el cual tenga que pensar... Me gustan mucho vuestras preguntas todas y también esta en particular. Vamos a hablar estos dos aspectos. Por un lado, empezaremos por lo último. El hecho de que piden ayuda desde su estado desencarnado. En algunos casos sí, mucha, en otros casos no. Veremos en qué casos. Sin embargo, nosotros podemos hacer mucho por ayudarles. Es decir, que una vez ha fallecido alguien, tanto si percibimos que pide ayuda como si no, podemos hacer cosas para ayudarle. Voy a poner un ejemplo que no es real ni para... No es de aplicación correspondiente, pero quizás nos ilustre. Si alguien estuviera en la cárcel, nosotros podríamos ayudarle mucho. ¿Cómo? Pues enviándole, por ejemplo, víveres y enviándole dinero y enviándole ropa. No, ni siquiera hacía falta que nosotros fuéramos allí, pero le podríamos ayudar mucho. Bueno, está en una situación difícil, pues le vamos a enviar un paquete cada semana. El enviar un paquete para allá es posible. De hecho, también las religiones lo saben y también las religiones lo hacen. Es el hecho de enviar energía desde el plano físico, enviar luz, enviar buenos sentimientos, enviar buenos propósitos, buenos deseos, enviar una cantidad energética con propósito para que el que está en la experiencia de que acaba de morir pueda recogerla y pueda ser eso de ayuda. ¿Cómo lo hacen las religiones? Pues la religión hacen, tanto una como otra, lo hacen con oraciones, con ceremonias. Por ejemplo, en la religión católica, las misas de difuntos, que están dedicadas a un difunto, son muy útiles. Nosotros nos podemos valer de esto y decir, ah, son muy útiles, pues mira, ahora ha muerto tal, pues voy a dedicarle una misa. ¿Por qué? Porque la experiencia de siglos y siglos y el trabajo ceremonial y el modus operandi que tiene la religión católica en esto hace que ese hecho, incluso efectuado por un sacerdote
que sea ignorante y que simplemente diga, esta misa está dedicada a él que se murió y esté pensando en la mona de Pascuas, el sacerdote, incluso bajo esa perspectiva negativa que podría darse, no digo que se dé, que podría darse, incluso con esa perspectiva la misa de difuntos es útil y crea un ámbito de impulso hacia la luz en aquel que se ha ido. Aprenderemos muchos otros métodos. Un método que está a vuestra disposición es también inscribir en el libro blanco. Si no sabéis lo que es el libro blanco, pues os lo explicaré en otra clase. Es un sistema de ayuda metafísica a distancia que la escuela tiene provisto desde hace muchos años y que es una red universal. Bueno, la cuestión es que inscribir en el libro blanco y decir, pido ayuda para fulanito de tal que falleció hace 15 días. Simplemente esto es de gran ayuda. Así que pueden estar pidiendo ayuda o puede que no, pero en todo caso nosotros enviamos un paquete y que luego con ese paquete hagan lo que mejor puedan. Ahora, hablemos del suicidio. El suicidio se basa en una ley muy simple y categórica, así, ¡pau! ¿Qué es? Es alguien que ha creado unas condiciones, observad el primer paso, alguien que ha creado unas condiciones no quiere asumir las consecuencias de esas condiciones. Y entonces dice, me suicido. Si entendemos esto, para entender esto se necesita visión y se necesita haber profundizado bastante en el entendimiento profundo de la vida, en las perspectivas espirituales. En primer lugar, hay que decir, ¿esto lo ha creado un individuo? A ver, ¿ese hecho lo creó un individuo? Porque el conocimiento común es que el individuo ha sido una víctima. El conocimiento esotérico es, no es una víctima, él es el origen de todo lo que vive. Cada ser humano es el punto de partida que crea todo lo que el ser humano vive. Entonces, ha creado una serie de condiciones, no las quiere asumir. Tiene la opción, se puede suicidar. Pero, ¿qué es lo que la ley dice? La ley dice, estas condiciones han sido creadas por él, él mismo las tiene que resolver. ¿Se suicida? Es una pausa. A la siguiente vida volverá a tener las mismas condiciones. Con los mismos individuos, quizás sí, quizás no. Pero las mismas condiciones, llegará al mismo punto, tendrá que resolver la situación. Es solamente una demora, es aquello de decir, bueno, ¿sabes qué? Me tomo un tiempo de descanso. Entonces, eso es un suicidio. Un suicidio no es algo tan trágico ni tan tremendo como algunas filosofías pues presentan, ni tampoco algo tan liviano y tan sencillo como decir, cada uno puede decidir sobre lo que uno hace. Que en ambos casos pues hay un lado de verdad. Uno puede decidir terminar con su propia vida, pero si decide terminar con su propia vida, tiene que ver muy bien el propósito por el que termina. Cuando se hundió ese avión en el Potomac, en Estados Unidos, un avión que cayó y el río estaba helado, y la gente salía del avión y se congelaban, hubo un señor que se lanzó al agua desde la orilla y sacó a una persona, y volvió al agua del río y sacó a otra persona, y volvió al agua del río y se heló y ya no sacó a ninguna persona más. Eso es un suicidio. ¿Por qué es un suicidio? Él sabía que estaba arriesgando su vida ayudando a otros. Eso es un suicidio. Liquidó su vida en favor de otros. Diríamos, es un sacrificio. Bueno, es que ha llegado un momento en el que ha puesto su vida en un riesgo tan alto que hay que saber analizar el propósito de este hecho. Pero en todo caso, la decisión última que ha tomado ese individuo está relacionada con todo lo que él ha creado y tiene que asumir las consecuencias de todos estos hechos. Si no las asume en este momento, las asumirá en la siguiente vida. La siguiente vida tendrá una serie de circunstancias que se le harán tan duras, pues, cambiando personajes, incluso quizás pues, país y condiciones, etcétera,
pero en esencia serán las mismas y tendrá que aprender a resolverlas. ¿Puedes explicar algo sobre los suicidios por desahucio? ¿Suicidios por desahucio? Es terrible esto. Esto que ha ocurrido es terrible. Esto, la sociedad, esta sociedad de este país está adquiriendo una responsabilidad kármica tremenda, porque lo está haciendo todo muy mal. Los políticos son la representación externa y visible de la conciencia de un país. Dicho de otra manera, un país o una nación tiene los políticos que se merece. No tiene políticos desmerecidos. La conciencia es global. Entonces, esa conciencia global de este país, una conciencia egoísta, una conciencia corrupta, una conciencia de ombligo, en la que muchísimas, grandes mayorías, lo único de lo que se han ocupado ha sido de su propio enriquecimiento y no han estado en ámbitos de responsabilidad social en absoluto, ha generado unas condiciones que se están viviendo ahora, que hay que aprender a resolver. Y el suicidio este está dentro de este ámbito. No sé esa persona cómo lo vivió ni nada, pero la ley universal es: un suicidio es el no querer afrontar los hechos que uno ha creado. Si nosotros tenemos muchas deudas y tenemos hipotecas que no podemos pagar y perdemos la casa, eso, aunque cueste de creer, y hay que demostrárselo, lo ha creado uno mismo. Nosotros somos grandes creadores y muy ingeniosos. Creamos todas las condiciones que vivimos. Ese es nuestro gran don. Y es el don que nos permite convertirnos en maestros de sabiduría. Solamente hemos de aprender. Y dice, no, ha sido esto, de acuerdo, sí, vale. Y tampoco quiero insistir más al respecto. Pero las leyes implicadas en el suicidio y en estos ejemplos que hemos puesto siempre son, siempre han sido y siempre serán las mismas. No sé, lo que hablando de este suicidio, no lo acabo de entender, porque hay personas que no creen sus propias condiciones. Porque, por ejemplo, conozco el caso de un niño de 13 años que a causa de un mobbing en la escuela, pues se tiró al tren. Entonces, sí. Este niño no ha creado las condiciones, se las han creado los demás, ¿no? Digo, no sé, sí. Una persona adulta dice sí, pero un adolescente... Sí. Esto es muy inteligente y me gusta que hagáis esas preguntas así, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Un niño de 13 años es un ser humano que como mínimo ha vivido 800 reencarnaciones, por no decir 800.000. Un niño de 13 años es un adulto, muy, muy adulto. Igual que un niño de 2 años. Un ser humano no es adulto en el momento en el que tiene 80, 70 o 90 años. Es adulto en el momento en el que reencarna, ya es adulto. Ya en ese momento está viviendo las consecuencias de todo lo que ha estado creando hacia ese momento. Esas consecuencias pueden ser, por ejemplo, reencarna con ceguera o reencarna pues deforme. O reencarna en una familia que es una gran desventaja para él, que es una familia aristocrática de alta alcurnia, de muchísimo dinero y de muchos prejuicios. Puede llegar a ser una gran desventaja. O encarna en una familia muy miserable en cuanto a prosperidad y en cuanto a bienes, lo cual puede llegar a ser muy, muy agobiante o muy liberador. O sea, todas las características en las que uno encarna, cuando nace y hace el primer aliento, dice, español, ¡ay, Dios mío! ¡Dios mío! Ya puede decir, a ver, España, ¿regido por quién? Sagitario.
¿cuáles son los vicios de Sagitario? Yo, uy, 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 eso en un ámbito general. Y luego, en un ámbito particular, 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 se va reduciendo. Así que, a los 13 años, había unas características que compensar, que vivir, relacionadas con la familia, con los amigos. Todas esas leyes están vivas. Ya sé que es muy difícil y que tampoco estamos intentando resolver de un plumazo y decir, ese niño tenía la conciencia de un adulto de 30 o de 40 años, pero lo que quiero desatar es el hecho de que cada uno de nosotros, incluso desde la más pequeña edad, hemos creado las condiciones en las que encarnamos. Pero, por ejemplo, un niño que nace con una cierta patología, pero que tiene un síndrome de Down, ¿sí? Este niño, claro, según todas estas explicaciones, también tiene un pasado de... ¿Sí? Que ha creado una personalidad propia. Entonces... Sí, te recomiendo leer Le Maître Philippe de Lyon, el maestro Philippe de Lyon, alguien que vivió hace apenas 80 o 90 años en Francia, que hemos editado nosotros, un maestro de sabiduría envuelto en las características normales de la Francia católica de hace poco tiempo, que habla a sus alumnos de, mira, este, un gran alquimista, te lo dedico a ti, un gran alquimista que curaba... pues dándole unas hierbas, poniéndole las manos, diciendo unas simples palabras. Alguien dijo que de la altura de un Jesús el Cristo, por las cosas que hacía. No dice que fuera un Cristo, pero de gran altura. Pues este señor, en medio de sus explicaciones, habla mucho de este está enfermo y es paralítico porque en la vida anterior, y la gran lección que tiene que aprender es que... Eso lo explica, sale ahí. Nosotros hemos de aprender que somos responsables de nosotros mismos. Eso es muy importante. Y somos responsables de nosotros mismos porque hemos creado todo lo que estamos viviendo. En el momento en que asumimos esto, que es duro y al mismo tiempo muy divertido, pues decimos, todo lo que vivo, todo lo he creado, todo he sido yo. En el momento en que decimos esto, y decimos, pues sí, tenemos en nuestras manos la capacidad de descrearlo. Es decir, de poderlo cambiar. Pero mientras digamos, no, esto es culpa de los políticos, de mi vecino, de mi padre, de la farmacéutica que distribuyó este medicamento y entonces mi madre lo tomó y he nacido así. Es culpa de esa farmacéutica. En esa compañía farmacéutica. Entonces estamos dando el valor de creación, nuestra subconsciencia se lo sigue esa sugestión y dice, no, no puedo cambiar porque la responsabilidad de lo que vivo es de otros. O sea, creo la condición de no crear. Pero siempre nosotros somos el origen de todo lo que vivimos. Lo que nos parece feo, lo que nos parece horrible, lo que nos parece bello... Nosotros no tenemos ninguna dificultad en asimilar y en decir que lo bonito, lo bueno y lo constructivo lo hemos creado nosotros, ¿no? Y lo otro no. Qué injusto, ¿no? Qué injusto, ¿no? Todo es nuestra responsabilidad. Igual que para cada uno de nosotros, igual para el resto de la humanidad. Pero eso es el gran privilegio del ser humano. El ser humano... La Biblia dice, fue hecho a imagen y semejanza, fue creado a imagen y semejanza de la Deidad. Es decir, la Deidad crea todo el universo, toda la creación. El ser humano crea su universo. Creador inconsciente hasta que se despierta, comienza a despertarse espiritualmente. Excepto los artistas, excepto aquellos que dicen, no, yo sé que en esta dirección sabe crear, pero... Creen que solamente se puede crear, por ejemplo, pues dirigiendo películas de cine, ¿no? O pintando. No, es mucho más extraordinario y sublime. Creamos toda nuestra existencia hasta que el ser humano no se despierta dándose cuenta de que es creador,
pues vive en el ámbito de lo que llamamos el individuo común. En el proceso de la muerte la hemos vivido a expensas de las creaciones de otros, que nosotros les hemos dado el poder. Nosotros podemos crear nuestra propia existencia, nuestro propio paso de la existencia en esta experiencia de una manera extraordinaria. Tenemos la capacidad de hacerlo. Una última pregunta, por favor. Tenemos 3 segundos para la última pregunta. Ahora bien, 2. Las damas primero, por favor. A ver, si a una persona es asesinada... Bueno, ahora nos vamos con 3 preguntas. Venga, vamos aquí. Si a una persona la asesina, ¿es porque le ha llegado su hora? Si queda bien asesinado, seguro que sí. Sí, aquí hay varias leyes que están implicadas. No es tan sencillo como decir, llegó su hora y ya no había nada que hacer, ni tenemos que estudiarlo con cuidado esto. No lo quiero responder con una sola frase. Digamos que hay varios factores implicados. Por un lado hay una serie de plan general, por el otro lado está nuestra capacidad de alterar ese plan. Lo estudiaremos con cuidado, por favor. Una sociedad que promueve la eutanasia, sí, o el aborto, sí, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo la ven? Sí. El instructor, el que habla, es pro aborto y pro eutanasia. Pero el instructor, desde su punto de vista particular, sabe reconocer que a lo mejor eso es una demora en una serie de experiencias. Sin embargo, el momento de la sociedad, como es una fruta que va madurando, tiene sus momentos. El instructor dice que el momento de la sociedad, en este ámbito en el que nos encontramos ahora, el mejor bien va en la dirección de un aborto razonado y una eutanasia razonada, porque está dirigido, todo eso está dirigido a la humanidad en general, no está dirigido a estudiantes espirituales. Así que, si me piden la opinión, considero que está bien las opiniones pro aborto razonadas hasta un cierto punto y también las consideraciones de eutanasia. Si profundizáramos muchísimo, a lo mejor no sería eso lo que diría, pero en la sociedad, insisto, en la que nos encontramos y el momento de la civilización que nos encontramos, este me parece a mí que es el gran bien. Ahora lo diré de otra manera, en otro nivel. La democracia no es el mejor bien de gobierno para un país. El mejor bien de gobierno para un país todavía hay que descubrirlo. Será otro, pero no es la democracia. Sin embargo, en la actualidad, la democracia es la mejor manera de gobernarse los países, la más inteligente, la más útil y la que cumple su función en la actualidad. No hay manera mejor. Pero habrá otra, la descubriremos dentro de X siglos o lo que sea. En la misma manera, lo que he dicho del aborto y de la eutanasia es como la democracia, es el mejor bien en este momento bajo unos determinados límites. No es el mejor bien a largo plazo porque habrá que descubrir otros niveles. La pregunta. No, eso no sería ignorancia a niveles espirituales. Tendríamos que preguntarle a un maestro de sabiduría y decirle, ¿vos cómo vivís el hecho de la eutanasia? Y él te diría, no necesito eutanasia, yo cuando me tengo que ir me voy y punto. Y luego le diríamos, ¿y vos cómo vivís la consideración del aborto? Y diría, ¿y por qué voy a abortar si he decidido crear un nuevo hijo y así lo tengo? Y entonces diría, ¿tú has decidido crear? Y dice, sí, conscientemente, sé exactamente lo que he hecho para tener. Entonces se nos va la olla cuando está diciendo estas cosas. Pero en nosotros, ignorantes, la humanidad estaría
dando demasiados cuerpos físicos a la sociedad con nuevos individuos y superpoblando quizás el planeta y vete a saber cuántas cosas más. Hay muchos ámbitos en los cuales nos encontramos en la fase de inmaduros. Dentro de esa fase de inmaduros, mi opinión, no quiere decir que esa sea la última realidad. Mi opinión en el estado presente va en esa dirección. Si vosotros decís, pues yo soy antiaborto y antieutanasia, pues bienvenidos, si no pasa nada. Aquí todas las opiniones son toleradas, amadas y se pueden expresar y practicar siempre que no hagan daño en general a nadie. Punto. Tú dirás. Que nos tenemos que ir. Si aceptamos todas las circunstancias y cosas que nos pasan en la vida, sí, y observamos, sí, y aprendemos de todas, sí, solo así podemos transformarlas, bueno, tener el poder, ¿no?, de transformar. La pregunta está relacionada con nuestra necesidad de observar todo lo que vivimos. Y es así, o sea, nosotros podemos transformar aquello de lo que nos enteramos que está ocurriendo, aquello que vemos que está ocurriendo y que detectamos cómo lo hemos creado. Si no observamos, si no sabemos detectar cómo lo hemos creado, no vamos a saber ver cómo podemos crear condiciones distintas. Así que, como tú decías, la observación y estar atento a todo lo que vemos es la clave que nos permitirá reconocer lo que hemos creado, nos permitirá crear nuevas condiciones. ¿De acuerdo? No sé si ha sido suficiente esta clase para preguntas y respuestas, pero en la próxima clase ya veremos por dónde sale el sol y si hacemos más preguntas y respuestas o avanzamos. Uy, cuántas manos. Bueno, la próxima clase haremos más preguntas. Guardárosla para la próxima, que estamos ya en el límite del tiempo, por favor. Vamos a cerrar.